El presidente estadounidense Joe Biden se comprometió este lunes a defender militarmente a Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla autónoma ante lo que las autoridades chinas advirtieron que el mandatario está jugando con fuego. Catherine Yen con nosotros y el resumen internacional. Gracias y buenas noches. Biden produjo esas declaraciones en Tokio durante una visita oficial a Japón luego de estar en Corea del Sur y donde adoptó un tono firme ante China, abogando por una región indo-pacífica libre y abierta. El gobierno chino advirtió este lunes que Estados Unidos está jugando con fuego luego de que el presidente Joe Biden prometiera defender a Taiwán si China intenta tomarlo por la fuerza. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que se ha detectado en los últimos 10 días en 12 países, entre ellos España, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no han podido establecerse. A propósito del tema, Estados Unidos ha detectado hasta la fecha un caso confirmado de viruela del mono y otros 4 sospechosos, todos ellos hombres, según informaron este lunes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Al menos 7 personas han muerto y otras 4 permanecen desaparecidas este lunes a raíz de un incendio de barco de pasajeros en aguas de la provincia de Quezon, en el noreste de Filipinas. Un total de 150 cuerpos han sido rescatados de entre los escombros en un total de 98 emplazamientos en la región ucraniana de Kharkov, en el este del país y una de las más bombardeadas por los rusos desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero. Vamos a Colombia, donde a una semana de las presidenciales, la campaña se tensa en la recta final. Ayer domingo, los candidatos terminaron sus intervenciones en plaza pública a la casa de los indecisos en un ambiente cada vez más polarizado. Llegamos al final de este recorrido internacional con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirmó este lunes que su gobierno está profundamente comprometido con la promoción del trabajo decente y enfatizó la necesidad de que nadie se quede atrás luego de promulgar la ley que impulsa el mayor aumento de salario mínimo en 23 años. La iniciativa estipula un incremento en 2 tramos, hasta los 380,000 pesos chilenos que sobrepasan los $440 y hasta los 400,000 pesos chilenos que serían unos $480 del salario mínimo. Hasta aquí las noticias internacionales. Vuelvo contigo.